pescadores, ¿cómo están? Bueno, nos vamos a pescar a Cochicó de la mano de Fernando Smith, un amigo a quien le agradecemos y le mandamos un abrazo. Estuvo visitando el pesquero Otto ahí en el lago Cochicó y bueno, con sus amigos hicieron una espectacular pesca de pejerreyes desde la orilla, muy buenos ejemplares, arrojando lo más lejos posible, empleando aparejos de fondo o paternoster. Dieron con una pesca realmente de muy buena calidad. Y bueno, una alternativa más que nos da el lago Cochicó. Ya sabemos que embarcado la pesca está asegurada. Le recomendamos los servicios de Sisao Beach, que ellos cuentan con embarcaciones tracker en alquiler. Y bueno, un restaurante que está a metros de la orilla, si quieren pescar de costa también es otra muy buena alternativa. Ahí estuvimos haciendo una nota hace unos meses atrás y nos fue muy bien. Así que bueno, parece que se activó la pesca de costa acá en Cochicó. Y bueno, si se hacen el viaje pueden hacer las dos pescas, una embarcada, una de costa, bueno, lo que ustedes prefieran. Así está este excelente espejo del partido de Guaminí. Viene ahí. Cosa impresionante el hombre este. Pero que eso. Qué pescadito. Pero... otro, seguidito. Misma línea de fondo, con rulero. Brazo larga. Y sin push. De 10. Seguimos nomás. Bueno, hay otro más. Otro más. Viene, viene. Fernandito. Bien. Bueno. Acá viene Luis, mi hermano Luis, con otro. Se activó el pique. Otro lindo pescadito. Fondo, fondo nomás. Bien de fondo y con mojado. Seguimos. Bueno, acá viene otro. Acá viene otro de Fernandito. No me deja tirar acá. ¿Qué va? Recién sacamos. Va, sacamos, dijo Mosquito. Recién sacó, tiró. Ya enganchó. No le da tiempo. Otro más. Cochicó, de costa. ¿Eh? Mirá. Qué pescadito. Mirá, ¿qué te parece? Mirá lo que es eso. Se tragó un poquito. Fíjate qué línea estamos usando. De fondo, con rulero y boya elevadora. Cochicó de costa. Muy bien, seguimos, señor. Seguimos pescando. Una cosa de loco. Tira acá y ya saca el hombre este. Hermoso, mortal la tarde. Mortal. Trae la lata, como viene la pesca. Y viene de 10. A ver. Mira, mano a mano con el Luis. Mira. Qué pescadito. Mira. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2. C
6 de octubre del 2024 llega la Fiesta Nacional de la Brótola en Villa Gesell, 25º concurso de pesca que entrega 5 millones de pesos en premios. Entrada anticipada hasta el 27 de septiembre, 35 mil pesos y 2 sorteos de 800 mil pesos. Luego, 50 mil pesos. Más información al 2255-629258. 6 de octubre, Fiesta Nacional de la Brótola en Gesell. Domingo 8 de septiembre del 2024, 14ª edición de la Fiesta de la Pescadilla en Pinamar, con más de 20 millones de pesos en premios. Inscripción anticipada al 24 de agosto, 35 mil pesos y luego 50 mil pesos. Comunicate al 022 54 48 22 78 o al WhatsApp 22 54 62 0226. Instagram Club de Pesca Pinamar. Amigo, buenas tardes. Bueno, le vamos a ofrecer un combito, de pejerrey, compuesto por una caña Limay de la firma Plonder, la Limay 420 de grafito IM7, 6 secciones, pasahilo de óxido de aluminio, y la vamos a acompañar con un reel Shimano FX3000. Ya lo conocen, el FX3000. Bueno, este combito caña más el reel, 90 mil pesos. Desde ya los esperamos, ya saben dónde estamos, vamos en camino a General Belgrano, entre 516 y 517. Muchísimas gracias. En Concordia pesca los grandes surubíes y dorados junto al guía Germán Vázquez. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3454-038120, Facebook Pescando con Germán Vázquez, Instagram Pescando con Germán. En zona norte del Río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En Quilmes pesca junto al guía Ramiro Álvarez. Salida de pesca desde el Club Náutico de Quilmes a las mejores zonas de pesca. Incluye bebida caliente, facturas, ceba y carnada viva. Lancha de 5 metros 30 con fuera de borda de 40 HP. Comunicate al 11 22 92 75 49 en Instagram Pesca Acción. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras, con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. Hola amigos del Pescador y de Zona Pesca, ¿cómo están? Bueno, queríamos mostrarle un nuevo ingreso. Bobinas de multifilamento por 500 metros. Viene en color amarillo flúor y en verde musgo. La verdad que son dos colores que suenan muy habitualmente. El verde flúor mucho para la pesca variada, pesca de dorado, baicá, por un color que es menos llamativo, mejor dicho. Y un color más flúor que lo usan mucho para la pesca de pejerrey y demás, para poder ver el multi en el agua. Vinieron desde el 0.10 hasta el 0.45, entre medio tenemos 0.14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. No se lo pierdan, están en un precio promocional, abonando en efectivo transferencia le quedan en 19.200 pesos, 500 metros de multifilamento, no se lo pierdan, está muy bueno para aprovechar, para tener, para cargar varios riles, ya como le comentaba, en varias medidas y en estos dos colores, no se lo pierdan. Thank you.
en San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920-596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orvinero. En General Pico, La Pampa, Casa de Pesca, El Biguá, los mejores artículos de pesca y a un precio muy económico. Podés comunicarte al teléfono 2302-636758 o visita el Instagram elbiguapesca.gp. En Bahía San Blas, Carlotto Excursiones te ofrece un servicio completo de pesca, embarcada y alojamiento. Salida de pesca en catamarán de 10 metros de eslora, habilitado por prefectura. Alojamiento en Cabañas del Olivo, a media cuadra del mar, con excelente confort. Comunicate al 2920-321918 en Facebook e Instagram San Blas Pesca Carlotto. Queridos pescadores, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a pescar a la laguna de Alsina, una laguna que viene recuperando mucho el pique. Este informe, como siempre, a todos los que pasamos en el programa, se lo debemos al guía El Pata, Juan Bermejo, que bueno, él dispone de alquiler de tracker con guía, también carnada, elemento de pesca, un servicio de hospedaje, o sea, bien completo para que el pescador pueda ir y obtener todo lo que necesita. Nos está mandando siempre muy buenas imágenes, está mejorando mucho la cantidad y la calidad del pejerrey. Sabemos que es una laguna que tiene sorpresas, así que es un espejo del partido de Guaminí y de los que rindió muy bien durante la temporada, y se espera que ahora también en primavera rinda de manera excelente. Recordamos que bueno, ya comienza la veda, así que van a poder pescar sábado, domingo y feriados, siempre respetando la cuota correspondiente. Así que Alsina, señores, en partido Guaminí, una laguna que siempre rinde muy bien. Sábado 24 de agosto del 2024, como siempre, laguna Alsina, la modelo en el pesquero de Carlos Alberto. Hoy con los muchachos de Quilmes. Quilmes todo, ¿no? De Quilmes. Buen día, muchachos. ¿Cómo andan ustedes? Perfecto. ¿Cómo andas vos? Bien, bien. ¿Cómo descansaste? Perfecto. ¿Sí? ¿Estuviste en la cabaña? Muy linda la cabaña. Bueno. Muy linda, muy buena. Escúchame, ¿qué esperás de Laguna del Cine hoy? Sí, acá no, lo bueno es más duro. Si no, seguía ahí para abajo. Bueno, muchísimas gracias por confiar en el servicio. Muchachos, buen día. ¿Cómo andan? Horacio, bueno, vos sos el que me habéis contratado el servicio. Decime, ¿qué esperás de Laguna del Cine hoy? Lo que hay en todo mi vida. ¿Los verdaderos? Bueno, che, ¿cómo me contactaste? Por el grupo. ¿Por el grupo? Ajá, ¿un grupo de allá? No, el grupo de pesca. ¿Qué tenemos? Sí, pero. Grupo general. Ah, bárbaro, de ahí de. Y de ahí en Quilmes también hay varios. Sí, sí. Está. Ustedes son gente que están acostumbradas, me habías dicho, a ir a Madariaga, a Río. En general vamos a las encadenadas de los Ruta 2, que tenemos que hablar. Sí. Y Madariaga es la que más da. Ajá. Ahora está muy baja también. Bueno. ¿Algo más que agregar? No, no. Nada. Bueno, espero que este sea el primero de un montón de videos hoy en todo el día. Muchísimas gracias por confiar en mi servicio. 14 horas y piquito. 14 y pico, vos. Oh. Me contrataste el servicio. ¿Qué pasó? Veníamos con esta pesquita, un día horrible, lleno de agua, lluvia, viento. Bueno, un frío de cagarse. ¿Y qué te dije que iba a pasar? Matungo. Mirá,
el animal este, lo que acabo de sacar, por favor. Bueno, a ver si ponerlo de costado. ¿Estás hablando del pescado? ¡Mi amor! ¿Cómo te llamas, hermano? Julio Sosa. ¿De dónde sos, Julio Sosa? Cervecero de aquí. Ajá. ¿Qué te dije que iba a pasar hoy? Que íbamos a pescar. Sí. ¿Y? ¿Y que podíamos agarrar un matungo, no? Sí, señor. Recién acabamos de mover, segundo tiro que metés. Por favor, tomen dimensiones de esto. Un saludo grande para la gente de América Sport, del Pescador TV, y para toda la gente de Quilmes. Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, ahí. Muchísimas gracias por confiar en mí, en mi servicio, y felicitaciones por esta captura. Increíble. Por favor, no sé si querés hacer lo que vos quieras ahora. Impresionante. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, hermano. Ahora embocalo. Estaba ahí, no veía. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Se vino el... El primero. Mirá vos. ¿Qué te pasó? Contá bien. Ay, se quebró la butaca. Sí, pero ¿por qué? Ah, vos decís que yo no vi que pegó la vueltita arriba, estaba más adelante porque sí. Le enganchalo con el coco y bueno. Está, agarralo de la boca. Son las 10 de la mañana, estamos en Laguna de Sina. El primer matungo de mi amigo Rodolfo, de Intendente Alvear La Pampa. Listo, vamos a seguir pescando porque trajimos otra salada presidente que, bueno, si Dios quiere te va a dar una alegría nueva. Gracias, Rodolfo. Bueno, decime la hora. Decime la hora, por favor, decime la hora y decime dónde estamos. Acabamos de sacar la bestia y esos son los dos que habíamos sacado antes. Como venía diciendo... Es una mañana a puro matungo, por favor. Una mañana complicada, pero está saliendo. Decime esto. Algo, decime lo que vos quieras. No, hermoso pescado. Lo que se te venga a la boca. Hermoso pescado. ¿Vos estabas yendo a dónde a pescar antes, querido? Espectacular. ¿A dónde estabas yendo a pescar vos? Allá, a buscar. Sacalo por acá. Sacalo un poquito por acá. Mirá lo que es. Dejate de joder. Debe estar en 1.3 kilos, 1.4 kilos. Bueno, ojalá que venga. Juan. ¿Para quién es? Para el Juan. Bueno, yo para mi amigo del Pescador TV, Gabriel, que siempre me aguanta, y para Carlitos Alberca, que él me dijo, los vas a encontrar pata y los vas a salir a buscar y los vas a encontrar de vuelta, y tenía razón, me dijo, van a estar siempre en el mismo lugar y acá están. Así que muchísimas gracias a todos los que defienden y hacen cosas por la Laguna de Sina para que esto sea posible. Buenas tardes, Carlito. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos, muchachos, con el dueño del Pesquero Alberca, Carlos Alberca, oriundo de acá, nacido y criado, ¿no es cierto? Criado acá. ¿Cuántos años tenés acá adentro? 65 años ribereño de la Laguna Alcina y uno en Ushuaia. Muy bien. Te hago una pregunta, Carlito. Vos, cuando empezó a aflojar esto, que decían que estaba colada, que esto, que lo otro, me decía... Vos, pata, quédate tranquilo, que yo acá he visto pescado grande y cuando lo encuentres lo vas a sacar, y no solamente lo vas a sacar, que siempre va a estar ahí. ¿Qué me decís hoy al respecto con la pesca que tuvimos con los chicos de la Lanús? Primero te digo, estoy recontento porque estoy viendo el pescado verdadero de Alcina, que por muchos años no lo vi. Sí. Por otras razones, fueran, no sé, pero bueno, estoy viendo el verdadero pescado de Alcina, que está gordo, que es un pescado re lindo. Así que yo recontento, te digo, y bueno, esto recién empieza. Bueno, yo la verdad te tengo que agradecer porque vos me abriste las puertas de tu casa, tu pesquero acá, me diste tu amistad. Nada, tenemos una confianza creo que absoluta. Y si estaba en duda cuando me dijiste, vos quedate tranquilo, pata, que yo acá he visto pescado que en mi vida vi en ninguna otra laguna. Y la verdad que me hacía un poco de ruido porque yo entraba y sacaba uno, de vez en cuando las perdíamos, me dijiste, tengo que quedar tranquilo que van a llegar. Hoy llegaron, yo soy bien agradecido con vos, eterno. No, por... y yo te digo otra cosa, sí. Yo ya te dije, pata, que la Laguna Alcina, este todavía es una pesca hermosa, sí. Estoy re contento, pero vas a llegar a quedar tan ligado los pescados que podés sacar acá. Sí, sí. He visto pescados muy grandes. ¿Cuál fue el récord del pejerrey que viste vos en la Alcina? Con caña, 3 kilos 300, un mendocino de Alvear Mendoza, sí. Para una Semana Santa, sí. Hace mucho, todavía vivía mi papá, que murió en el 95, año 95, ajá. Que hace muchos años, entraron para una Semana Santa, 30 años. Pescado, habrán estado 2 horas pescando, lo sacaron de flote, se fueron a Alvear, sí. Enseguida, y
Y bueno, después de Alvear Mendoza, muchísima gente, muchísimo. Sí. Así que fueron tiempos re lindos de la alcina y creo que están volviendo y van a volver. La tenemos que seguir cuidando. Creo que van a volver tiempos. Bueno, sí, si hay algo que hay que reconocer, que de hecho el pueblo todo lo sabe y la mayoría de nosotros, los pescadores, amantes del pejerrey, es cómo te has dedicado la vida a cuidar la laguna alcina. Una palabra quiero, algo que me digas. O sea, para el pescador, para el amante del pejerrey, para aquellos que por ahí se dejan llevar por cuentos de alcina, una sola palabra, que me digas algo. Que la alcina fue una laguna hermosa, desde que la hicieron reservorio, la pasan de agua por razones que, bueno, de las obras que han hecho. Ese yo creo que es el problema que hay, que la inundan mucho a veces por desesperación de agua. Eso lo tiene. Es lo que tienen que mirar hoy, a ver cómo pueden pasar agua más rápida a Cochicó sin que tengan tanto, porque no es un reservorio, no está preparada alcina para hacer un reservorio. Uh-huh. Eso es, lo digo, sin estudio, pero con mi experiencia, las grandes tiradas de agua, mucha agua, que de las sierras pueden mandar mucha agua de golpe, digamos, en dos días la tenemos acá, eso no es bueno para la laguna. Esa es una de las razones. Después la otra, los trasmayos, las redes y eso, es controlable. Yo no, si yo digo que he visto en la red un trasmayo, miento. Vos sabés que yo no miento. Esa es mi cultura, digamos. Decir la verdad y esa es mi verdad. Hoy el problema de alcina son las grandes tiradas de agua. Y bueno, no está preparada para hacer un reservorio. Bueno, Carlito, de todos los que hacemos algo por la laguna alcina, los amantes del pejerrey y la gente toda que te conoce, el pueblo, te honramos, te queremos y te admiramos con profundo cariño. Así que muchísimas gracias por todo lo que haces, lo que hiciste, la vida que dedicaste acá y lo que seguís haciendo por la laguna alcina. No, y lo que tenemos que hacer todos, no soy yo solo, todos están haciendo, vos estás haciendo, porque estar arriba de un tracker horas y horas no es fácil, le estás poniendo el hombro también, digamos. Los pescadores que se portan bien, que cuidan la laguna, que cuidan de no tirar papeles y de cuidar la limpieza, digamos, también. Todos cooperan, todos cooperamos. O sea, no es el trabajo de uno. En todas las lagunas, yo soy de esta laguna, pero bueno, en todas las lagunas hay que cuidarlas entre todos. No esperar que las cuide uno ni dos, somos todos. Y yo a todos les digo que acepto todas las críticas, porque para mí críticas son todas constructivas y tenemos que tratar de superarnos sí. Día a día, porque tenemos un país hermoso, tenemos toda una naturaleza re linda, así que... Y yo por suerte te digo, Pata, que la gente que viene acá es muy familiar, que es lo que a mí me gusta, y así entre todos vamos a hacer un grupo, pues ya está el grupo lindo. Sí, es lo que pienso. Bueno, nuevamente gracias por tu tiempo, por tu hospitalidad cada vez que llegamos acá a tu casa y por ser la persona que sos desde siempre con y para nosotros. Muy agradecido con ustedes también. Hasta pronto, Carlito. Y este... con la pesca, ¿eh? Sí, ¿con cuál? A ver, ¿con cuál? Con esta. Mi amor, qué pescadito tiene la cina, por favor. Gracias por todo, Carlito. Gente del pescador, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en esta ocasión, ¿qué les voy a presentar? ¿Qué piensan que es esto? Un termo, marca Contigo. Manija plegable, con antideslizante acá en las manos. Capacidad, 1,200 litros. Viene con la tapa de acero también, que sirve a su vez como un vaso. Y trae un excelente pico vertedor, que hay que saberlo utilizar. Doble boca, porque esto si quiero lo saco y si no, saco todo el tapón y se carga por acá. Tiene triple cámara de aire. 36 horas agua aguanta el agua caliente. La fría, no sé, dice 60 horas, pero el termo es una maravilla. Hay varios motivos. Escuchen el precio que les voy a tirar únicamente para el Pescador TV. Esto lo van a encontrar publicado en cualquier página en 100.000 pesos, 120, 150, de todo. Yo lo voy a tirar en esta ocasión a 80.000 pesos y hago envíos a todo el país. Tengo varios motivos. O
color negro, plateado, este así camuflado, en fin, de todo un poco. No se lo pierdan, superior a cualquier otro termo. ¿Saben por qué? Porque de los otros están dando vuelta muchos truchos. Este es original, con estampillado y con garantía. Cualquier cosa, a sus órdenes, me llaman acá al negocio y arreglamos. Y se lo mandamos a donde ustedes quieran. 80 mil pesos, inexistente. Chao. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11-49-86-76-94, www.sandocanpesca.com.ar. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunicate al 2923-512248, en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. En La Chiquita, pesca junto a Don Rino. Servicio completo de guía de pesca y alojamiento. Salidas diarias a los mejores puntos de pesca con embarcaciones tracker. Comunicate al 291-41-29546 en Instagram Don Rino Pesca. En Facebook, Marcelo Sota. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 1160 43 32 97. En Zárate, Casa de Pesca La Medalla Milagrosa, carnadas, equipo de pesca, la mejor porción de mojarras de la zona. Hacé tu pedido y retíralo por la rotonda de Zárate donde está la YPF. Comunicate al 3487-686763 en Instagram Carnadas La Medalla Milagrosa. Thank you.
Bueno, gente amiga, buen día. Acá estamos, Laguna La Blanca Chica de Olavarría. Una laguna que siempre teníamos ganas de venir a pescar. Está Fernando por ahí, allá está Alberto también ahí, que está laburando y bajando las cosas. Bueno, no se ve bien la laguna porque tenemos un día con bastante neblina. Vinimos casi todo el camino con neblina. Acá se está abriendo un poquito, viento sur. Laguna bonita si hay es esta, Laguna La Blanca Chica. Hacía rato que teníamos ganas de venir porque salía buen pescado, así que lo vamos a probar. Creo que estamos ubicados en el mejor lugar porque estamos acá viento de costado. Está el viento del sector sur, ¿no? Pareciera que estábamos sureste, por ahí. Es lo que indicaba. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Aquí estamos, Calafate. ¿Vamos a armar los equipos? Vamos a armar los equipos, a ver qué le podemos sacar esta lagunita. Bueno, espectacular. Como siempre, equipo Patria Rod. Tenemos caña Patria Rod. Bueno, armamos con todos los... caña intermedia, caña un poco más pesada, liviana, buscando el pescado. Es una laguna que nos dijeron que es difícil, que no es de picar mucho. Día sí, otro día venís, te pescas todo y tal vez venís otro día y no sacás nada. Son lagunas complicadas, pero que tienen muy, muy buen pescado. Y sacar 4 o 5 pescados a veces vale la pena porque son de buen porte. Vamos a ver cómo nos va, si la podemos conquistar, diríamos, ¿no? Porque siempre estamos como conquistando la laguna, buscando la vuelta. ¿Qué le podemos mostrar a la gente nuestra? Exacto, esto es como aprender a pescar en cada laguna, todas las lagunas son diferentes. Vamos a ver cómo nos va. Estamos con el matecito. Ya estamos para calentar un poquito la garganta. Dejamos nuestras cañas, nuestro engaño. Estamos esperando ahí que pique. Tuvimos un toque, pero bueno, se fue. Vamos a esperar un poquito más. Sin martillo recién. Exacto. Ahí está Fernando. Metamate está. ¿Pica con naranja, Fernando? No, mentira. ¿Cómo me descubriste? ¿Te gusta el colorante naranja? Buen pescadito, compañero. Muy hermoso. Espectacular. Esta laguna tiene muy lindo pescado. Bueno. Muy lindo pescado. Reel rotativo. Buena línea, dos anzuelos. Mira, mira el desove. Está desovando ya, se está preparando. Ya se está preparando, ¿viste? Sí. Esta laguna el año que viene va a tener muy lindo pescado. ¿Viste que era un estofado? Tiene pinta. No, espectacular. Acá el compañero, el cocinero. La pesca, bien. Buen pescado, Para que no se vea, ahí está. Mira. Buen pescado, ¿no? Hermoso. Hermoso. Lindo pescado. Bueno, la pasan bomba acá los chicos de la barría, Olvidate. Mostrámelo de vuelta cómo va. Mirá que espectacular. Lo que pasa es que esta laguna es hermosa para pescar de costa. Hermosa. Sí, una costa re bonita, re franca. No, pescado terrible. Bueno, y el lugar aparte. Exacto. El lugar cómodo. Se llega bien con el auto ahí, mirá. Sí, muy bien. Espectacular, chicos, bueno. Espectacular, felicito. Bueno, nombre. Bueno, Ezequiel Mondotey. Ezequiel, y por acá. Bueno, estamos haciendo los bifes de Quique Godoy. Lo tengo el ruso ahí, que está inventando líneas. Los chicos de la barriga están pescando acá al lado. La verdad, nos han dado una lección de cómo se pesca acá en esta laguna, Todavía nosotros, yo no he podido sacar un pejerrey. El ruso sacó uno, Fernando nada, pero estos chicos sacan día doble. Cada laguna tiene su secreto, cada laguna tiene su forma de pescarlo. Bueno, brazonada es larga, así que no me puse a hacer los bifes, pero el ruso está haciendo una línea, copiando una línea de los chicos. ¿Sí? El pejerrey está lejos, no está cerquita de la costa, está lejos, está con carnada seleccionada, con buena plateada y, bueno, como decía, que le pica muy bien con colorante verde. Mirá vos qué detalle, aquí en Laguna La Blanca Chica. Ahí está inventando. Hola amigos, bueno, bienvenidos al local, como siempre con novedades. Estamos en plena temporada de caza menor,
Así que vamos a mostrar un rifle ideal para eso, el nitro pistón. Y obviamente también para tirar, para hacer tiro deportivo, ¿no? Aquel que quiere tirar solamente al blanco también es ideal. Es un rifle muy, muy potente, de los más potentes del mercado. Es de la marca Fox, ya de la conocida marca Fox. Un rifle de muy, muy buena calidad, muy buena manufactura. Viene, como decíamos, nitro pistón. Fíjate la báscula, que es muy grande, genera una potencia tremenda. Viene en calibre 5.5 y en calibre 6.35. Posee alza regulable en altura y en deriva. El guión, que lo podemos cambiar, podemos ponerle, viene ya provisto con diferentes tipos de guión, ¿sí? Así que lo podemos intercambiar. Y el supresor de sonido que tenemos acá adelante lo podemos usar o no. Si se enrosca lo podemos guardar, o si no, lo colocamos para que el rifle no haga tanto ruido. Bueno, como tenemos acá atrás el seguro. El seguro es automático. Una vez que quebramos el rifle, ¿sí? Lo abrimos, vamos a mostrarlo. Abrimos, quebramos el rifle y cerramos. El seguro se coloca automáticamente, o sea que para poder dispararlo como una medida de seguridad hay que sacarlo previamente. Bueno, nada, como decíamos, un rifle de los más potentes del mercado, de muy buena calidad, una culata de madera con seguinados muy lindo, muy buen acabado. Y como decíamos, en calibre 5.5 y 6.35, los dos ideales, súper recomendables para cazar. Así que para todo lo que es caza menor. Así que bueno, nada, envíos a todo el país como siempre. Es un producto de venta libre. Y bueno, esperamos su consulta y nos vemos en la próxima con más novedades. Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. Y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey, con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento. Dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364-346697 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Herlain te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención. Celular de contacto 2473-469572. Facebook e Instagram Santiago Herlain. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 2923 57 11 18.
cuando tuvimos que cambiar el lugar, sacaron los chicos de Olavarría, porque los miramos con las largas vistas, como siempre, y bueno, sacaban pescado. Y bueno, cambiamos y ya tuvimos la primera respuesta. Bueno, había que cambiar, había donde estábamos, no picó nada. Exacto, no picaba nada. Hay que moverse, como vos decís. Bien, bueno. Dale. Hermoso pescadito, ¿eh? Hermoso negro. Pescadito, bien panzón. Vamos a ver cómo seguimos. Vamos a darle. Ya justo estamos con la picada de Quique Godoy, ¿eh? Ah, voy. Que ahora la vamos a mostrar. Dale, voy por ahí. Hermoso. Está rindiendo, ¿eh? Sí, vienen bien ustedes, ¿eh? Muy bien, vamos, vienen, parejito, ¿eh? Vamos. ¿Eh? Hay que seguir. Dale, hay dale. Que seguir, hay que seguir. Vamos lindo, van, ¿eh? ¿Qué lo tiró? ¿Qué pescado? Hermoso. Muy lindo pescado. Este. Hermoso, ¿eh? Muy linda laguna. ¿A quién se lo dedicamos? ¿Calafate? Se lo vamos a dedicar a Cali. Bueno. ¿Eh? A ver si puede sacar un pescadito. Bueno. Dale. Una excelente pesca, chicos, ¿eh? Sí, muy no, buena la pesca. Sí. ¿Eh? La verdad que es muy buena pesca. Bueno, secretitos para contar, ¿se puede o no? Blanca Chica es una laguna muy... A ver, hay mucho pescado, pero se pone muy difícil para pescar. Carrasco lejos, chico, brazolada larga, azul chico. Y distancia. Otra cosa. Por lo menos acá lo que pasaba sí, hoy lo usamos así. Mojarra y filet verdes. Espectacular. Y buen pescado, ¿eh? Sí, lindo pescado. La verdad que sí, tiene muy lindo pescado. Y ahora cuando llegue la primavera, mejor pescado va a haber todavía. Seguro que va a haber esos precios también de kilo. Sí, también, sí. Yo creo que sí. Y bueno, para el año que viene y hablar para el Cali. Esta laguna va a dar mucho que hablar. Chicos, gracias por la buena onda, bueno, ¿eh? Gracias, no, por gracias, la vos, línea, gracias por la línea, gracias por la línea. La vamos a probar. Viene ahí, José. Doblete, mira, el otro está allá. Muy bien, José. Y es algo. Lindo pescadito. Bueno, lindo pescado, sí. Lindo pescadito. Espectacular, ¿eh? Haciendo honor a la patria ahí. Olvídate. Haciendo honor. Olvidate. Esta es la nueva. Ah, ¿estás probando versión nueva? Sí, la GTX. Bueno, la vamos a probar entonces, la vamos a probar ahora. Cuando arranque la temporada, ¿eh? Olvídate. Bueno, buen pescado, ¿eh? Una maravilla. Hermoso pescado, ¿eh? Por favor, lo lindo, sano. Buena cantidad, ¿eh? Espectacular. Gracias, chicos, ¿eh? Gracias, bueno, ¿eh? Si te llegás a Laguna de Viamonte, pesquero La Gringa, provincia de Córdoba, Mili Pesca te ofrece alquiler de tracker con o sin guía, cruce a la isla, pesca en balsa, celular de contacto 3537-443899, en Facebook Mili Pesca, Laguna de Viamonte, pesquero La Gringa, Córdoba.
El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. En San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orvinero. El guía Daniel Gasol te invita a pescar pejerreyes en Laguna Hinojo Grande, Trenquelauquen, partiendo de Club de Pesca Laguna La Redonda. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Dispone lanchas tracker con o sin guía. Hinojo Grande. Señuelos BNB ideales para pesca de dorados, surubíes en la modalidad de trolling y bycasting. Venta mayorista al 11 56 30 58 59. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. Fauna acá. ¿Qué hay? El lugar de nuestros sueños, esto. Hay de todo, hay ciervo, hay pavos reales, de todo. La laguna, 2 metros, una casa toda antigua, monte grande, para venirse a vivir. Qué belleza, ¿eh? Muy bueno. Qué belleza. Muy bueno. Hermoso lugar. Qué belleza, los pavos reales. Qué belleza. No, para que vamos a ir. Vamos a una nota al encargado. Ahora sí, ustedes informan bien los días que vienen, Ruso. Exacto, tal cual. ¿Cuándo pueden venir a pescar? También hay border collies, mirá. Hola, hola. Esta estancia es un sueño. Se ve que cuida mucho la fauna acá, ¿eh? Mucho todo, espectacular. Espectacular. Bueno, y ahora sí, después de una linda pesca, vamos a hablar con el encargado. Hola Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por visitarnos. Al revés, gracias por dejarnos entrar también con nuestras cámaras. Por favor, no, gracias a ustedes por recibir la visita a ustedes y
acompañarlo y dar a conocer lo que es la laguna, o sea, cómo está en este momento y todo. Hermosa laguna, la verdad que tiene hermosa laguna. Yo la conocí hace poquito, que hubo concurso acá de la gente del Matungo. Sí, los chicos del Matungo. Los chicos del Matungo, bueno, quedamos con ganas de venir, con acá mi compañero, con Alberto, dijimos un día la tenemos que conocer, bueno, así que gracias por dejarnos entrar. Bueno, hoy no tuvimos nosotros la mejor pesca, pero la gente al lado pescó muy bien, vimos cómo se pescaba, es una laguna... Por lo menos en invierno complicada. Es complicada, es una laguna que es muy complicada, difícil, hay que estar arriba de la caña. Normalmente en esta época hay que hacer lances bien lejos y buscarlo, cambiar carnada, moverte, porque el pescado que tienes es un pescado hermoso, lindo tamaño, sí. Pero es una laguna muy difícil, complicada. Tal vez en invierno, ¿no? Como toda laguna. En invierno, pero más que nada en esta época, se retarga mucho el pescado, se queda quieto y bueno, al recibir muchos plumazos y eso se mete al medio, se complica por ahí un poquito más. Ojo que también ahora la salida, ustedes ya lo vieron en cámara, estuvimos con chicos que estaban badeando en la parte baja, flote y pescaron muy bien, ¿eh? Sí, se está metiendo, ya hace 10 días que venimos que se está metiendo en los dos bajos y se está dando muy, se está dando bien, a lo que es la época, con lo frío y todo, se está dando bien. ¿Qué día puede venir el pescador? De jueves a domingos. Se abre de 8 a 18, es el horario. Bien. Y ahora a partir del 1 de septiembre al 1 de diciembre, que entramos en veda, se abre únicamente sábado y domingos y algún feriado nacional cuando cae entre semanas se abre ese día también. Bueno, ¿hay un cupo de cuota? 25, como dice el reglamento, son 25 piezas por pescador. ¿La pesca solo de costa? Ahora en estos momentos tenemos lunes y martes una lancha, un guía que trabaja acá con la laguna. Y está entrando una vez el lunes y una vez el martes, con bien. Cuatro personas. Lo que queda de agosto ya lo tiene todo ocupado, o sea que ahora ya para hasta el año que viene. O sea que el pescador no puede pescar con su propia lancha, tiene que contratar el guía. Tiene que contratar el guía porque es la manera que nosotros tenemos de bien. Controlar, de esa manera se lo controla cuando sale, la cantidad de piezas y todo para tener, más que nada por seguridad, porque se les obliga a usar chaleco y a tener todas las cosas en regla. Me parece perfecto. Y a su vez que no es una laguna por ahí tan grande como para meter cuatro o cinco embarcaciones. La laguna ahora está completita de agua. A pleno. El año pasado llegamos a tener 1,20 m. En noviembre, diciembre, 1,20 m. Veníamos complicado, la guadeaban toda a la laguna, hacían unas pescas tremendas porque era prácticamente estar pescando embarcado. Y en abril, fines de marzo, principio de abril, agarramos muy buena lluvia que hoy ya está pleno, hoy anda cerca de los 3 metros de vuelta al medio. Luis, vimos que también aquí al entrar a la laguna hay proveeduría para los que no traen carnada, también hay líneas, tenemos bebidas. Sí, traemos lo básico que se puede olvidar el pescador, algún artículo de pesca, lo que es proveeduría, bebidas, pan, salamines, lo que... Se olvida que siempre cuando venís a pescar algo te olvidás, lo tenés acá. Si no, aunque no se olvide, que no me traiga nada. Que no traiga nada, que acá tiene bebidas, gaseosas, pan, salamines, eso tiene todo. Bueno, el teléfono que ponemos bajo pantalla es el tuyo. Es el mío, sí, se comunican conmigo, cualquier cosa. Por lo general gente que viene desde afuera para hacerle algún croquis o algo, porque el camino principal de que es Buen Trásporo La Barría, no hay ningún problema por lluvia, en ese camino se puede venir... Con 100 milímetros se llega bárbaro, no hay ningún problema, pero por ahí hay caminos alternativos que la gente que viene del lado de 9 de Julio, Bolívar, de esa zona lo suele tomar, que son caminos de tierra que se pone por ahí medio complicado con día de lluvia. Más que nada pedimos eso, comunicación. Entonces ahí ya lo vamos guiando por qué camino elegir para entrar, para que lleguen bien. Luis, una vez más, gracias. No. Gusto conocerte, se ve que sos buena persona, muy agradable. Vamos a volver un poquito más adelante, vamos a venir por la revancha. Sí, tienen las puertas abiertas y vengan cuando quieran, que acá los vamos a estar esperando, los vamos a recibir por la revancha.